Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, buenos días. Hola, Isalidar, Don Galagús, hola, Valeria Camacho, Elizabeth Rivera. Muy buenos días, bienvenidas, chicas y chicos, ¿cómo están? Porque también nos visitan chicos, por ahí anda luego Jonathan. Luego también por aquí aparece Edwin. Y ya he visto más chicos aquí que nos acompañan. Durán Vicky. Ando buscando mi algodón, pero no lo encuentro. Ando buscando un algodoncito, pero no lo encuentro. ¿Cómo están, chicas? Ando aquí, piense y piense. Déjenme, le voy a bajar un poco. Ay, Valeria Camacho, Elizabeth Rivera, Durán Vicky, Andrea Olarú, María Montserrat, Danae Rocha, Elizabeth Luna, Karina Noemí, Cindy, hola Cindy, ¿cómo estás? Elizabeth Luna, chicas, pues vamos a seguir con las esferas. Vamos a hacer otro kit, vamos a preparar otro kit. Adolfo Junior, ya ven, también Adolfo luego aquí nos visita. Cada vez veo más chicos. Maricruz Falcón, Cortés Ángela, saluditos hasta Colombia, gracias, igualmente bendiciones. Igual, chicas, vamos a usar bola del número 6, que es de 22 centímetros. Bolita del número 6, 22 centímetros. Voy a poner mi pegamento de doble contacto para poder forrar. Para poder forrar, ponemos pegamento. Aparentemente estoy poniendo demasiado, pero no. Es muy poquito lo que yo estoy usando. Muy poquitito. Ando buscando una telita. Voy a usar mi trapito para que no se me maltrate mi. A ver si logran ver de qué personaje vamos a hacer ahora o de qué serie o vamos a hacer nuestro kit de esferas. Saludos hasta España, Fabiola Riera, saludos, bonita tarde. Laura López, Teresa Murillo, hola, Roxy Roxy, ya se me están pasando. Norma Palma, ay chicas, ¿qué les cuento? Que gracias a Dios ya ando bien. Ayer me sentía muy mal, muy mal. Madeline Reyes, saludos, igualmente bendiciones. Vamos a sacar el nuevo kit de esferas, chicas. Ay, Dios. Yo espero a ver si adivinan. No les voy a decir cuál es el kit. A ver si ustedes logran identificar cuál es el kit que vamos a hacer. Les cuento que va a ser un kit nuevamente. Son 6 esferas. Este kit va a ser de 6 esferitas. Va a ser un kit de 6 esferas. Igualmente lo voy a tener en promoción los moldes. Solamente hoy y mañana. Para que esté junta la promoción con lo de la charrita. Con lo de los fofulápices de la virgencita. Y con los otros kits de las esferas. Hasta mañana terminaría la promoción. Que sería mañana miércoles. Cada kit de esferas en 50 pesos, lo que vendría siendo en dólares, 4 dólares o 4 euros o 25 quetzales. Hola, amiguita Rosy Argin. Entonces, quiero ver, ¿qué creen que está bien grueso este foamy? Y me costó trabajito, no me estiró bien, pero ahorita lo vamos a arreglar. Y a ver si logran ver los personajes que vamos a hacer. Vanessa, hola Vanessa Plada, saludos a Andalucía, España. Roxana dice que superhéroes. No, ustedes chequenle yo ahorita, pero no son superhéroes. No son superhéroes. Van a estar sencillitas, facilitas, bonitas. Les recuerdo que el kit van a ser 6 esferitas de esta serie, de esta caricatura. Ana María Jacobo, hola, buenos días.
Espero que sea de su agrado. Noel, ya hicimos a Noel. Aula de Frida, vamos a sacar una aulita de Frida, Aru. Ojalá identifiquen este nuevo personaje que vamos a elaborar. Sí, va a ser navideño. Sí, van a ser esferas navideñas, pero de personajes. ¡Ah! Pero traigo playerita. Esta es playera, no se preocupen. Ay, Dios, yo ando aquí enseñando pechuga. Es playera, chicas, no se asusten. Les enseño para que vean que no estoy enseñando nada. Ya me había asustado. Chol de la Torre, sí van a ser esferitas navideñas, pero hola Ucor, saludos hasta Boston. Si vieran cómo me puse de coloreteada. Buenos días, Carolina López. Noel y Noela, ya las hicimos. Los de Noel y Noela, ya las hicimos. Los señores Claus. Está en el kit número 2. Recuerden que la promoción de los kits en 50 pesos solamente la vamos a tener hoy y mañana. Ya después, cada parejita de moldes para sus esferas va a estar en 35 pesitos. Aquí de este kit también vamos a hacer 6 esferitas. De este kit también vamos a hacer 6 esferas. Espero que vayan identificando qué personaje vamos a elaborar. Sumamente fácil, sencillo. Si no nos tardamos demasiado, de una vez hacemos 2 personajes. Van a ser 6 personajes los que vamos a elaborar. Ay, Dios. Hola, Roxy. Saludos a Perú, hola Perú, con Graciela Solano. ¿Ahora qué pasó? Ya se me trabaron los comentarios, chicas. Luz Aguilar, buenas tardes. Roxy de los Avengers. Sí voy a sacar de los Avengers, pero estas no son. No, están frías, pero ahorita ya se van a dar cuenta quién es. Ahorita inmediatamente se va. Ah, yo le voy a poner una tirita, pero antes de ponerle la tirita, le voy a dar un poquito de color. Le voy a dar un poquito de sombra a todo el contorno de mi esferita. Y le voy a dar, déjenme ver. No, ¿saben qué? Mejor se las voy a dar con el rubor. Jenny, hola. Saludos, Ecuador. La vaquerita de Toy Story no es la vaquerita de Toy Story. A ver, para la primera chica que adivine en lo que termino de darle color a mi esferita, la primera, solamente la primera, le voy a regalar el kit de moldes. El kit de moldes de estos personajes que vamos a hacer. Híjoles, ay sí, de que bloquea, desespera porque ya no tenemos la libertad de compartir. La primerita que yo vea que adivina este personaje, en lo que termino yo de matizar y la trompita que voy a hacer, a la primera que yo lea, chicas, a la primera que yo lea, le voy a regalar el kit de moldes. Solamente a la primera. A la que yo lea. Si se me pasa un comentario y no la leí, ya no va a ser culpa mía. Sino que es a la primera que yo lea. No. No son héroes en pijama. Saludos a Nicaragua. No son de Marvel. Buenos días. Ariel tampoco. Caperucita tampoco.
No da, se dan. No, Pikachu, ese no lo hago. Y a Ivette, no trabajo ese personaje de Pikachu. Jessie de Toy Story, no. Tampoco trabajo a duendecitos. No. Va a ser este personaje. Fíjense, la primerita que adivine. A ver si logran. Ya, con eso tienen que adivinar. La primera, Mario Bros, no. Sirenita tampoco. Pequeña Lulu, Winnie Pooh, Patricia Angélica, exactamente. Vamos a hacer los personajes. Déjame anotarte, Patricia Angélica Girón Fernández. Patricia Angélica Girón Fernández se gana los moldes. Patricia Angélica Girón Fernández. Déjenme la voy a anotar, chicas. Déjenme la voy a anotar porque si no se me va a olvidar, ¿sale? Patricia Girón. ¿Girón qué? Fernández. Es la ganadora de los moldes de Winnie Pooh. Es una serie. Son 6 esferas las que vamos a hacer. Me vas a esperar hasta que terminemos las esferitas y que yo tenga listos mis moldecitos, porque todavía apenas van a salir, ¿sale? Apenas van a salir. Conforme las vamos haciendo, recuerden que conforme vamos elaborando el proyecto, ya por estar anotando se me hizo más pequeñito mi círculo de la trompita. Déjenme lo recorto. Entonces, yo creo que ya en el transcurso de mañana tendremos listos los moldes. En cuanto terminemos las primeras 3 esferas, te envío la primera serie de 3. Y ya cuando terminemos las otras 3, te envío la segunda serie de moldes, ¿sale? Porque apenas los voy a tener. Entonces, ella es la que se gana los moldes. ¿Sale, chicas? Ella es, ¿quién es? Déjenme les digo. Es Patricia Girón Fernández. Ella fue la que se ganó los moldecitos. Muchas felicidades, Patricia Girón Fernández. Acuérdame, Pati. En cuanto terminemos de hacer, fíjense, en esta primera serie de 3 esferas, vamos a hacer a Winnie Pooh, vamos a hacer a Piglet y vamos a hacer a Kangu, ¿sale? No lo vi, Luna Luli. Recuerden que fue a la primerita que viera. A la primerita que leyera era la que le íbamos a dar el kit de los moldes. Bueno, aquí yo ya tengo lista mi esferita. Le voy a poner una tirita. La voy a recortar un poquito más grande porque no me va a alcanzar. Voy a poner las orejitas a la plancha. También la nariz de una vez. No, gracias a ti, Patty, por estar aquí apoyándome en las transmisiones. Porque me tienen paciencia, no se me desesperan, no las aburro. Y pues siempre están en apoyo, chicas. Siempre están en apoyito. Entonces, qué bueno que se me ocurrió. Fíjense que así le vamos a hacer en las transmisiones. Voy a hacer, también vamos a hacer a Tiger, pero en el segundo set. En el segundo vamos a hacer a Tiger, a Igor y a Conejo. Para que en cada hoja de molde me salgan 3 personajes. Aquí ya tengo la naricita, las orejas. Van a estar bien sencillas, chicas, ¿eh? No crean que las voy a poner a trabajar así demasiado para que se estresen. No. Y les recuerdo que cada kit, este kit de 6 esferas va a estar en 50 pesitos. Lo que vendría siendo $4, 4 euros o 25 quetzales
para las chicas de Guatemala. Ah, ya perdí mi cúter. Acá está. Entonces, yo estaré haciendo las dinámicas, chicas. Yo estaré haciendo las dinámicas para que estén atentas. Y pues ahorita ya ya salió nuestra primer ganadora, que es Patricia Angélica Girón Fernández. Entonces, Pati, no seas malita, ya que terminemos de hacer las tres esferas de este primer set, me mandas mensajito para que yo te envíe los moldes, ¿sale? ¿Qué voy a hacer de cenar? Pues yo como no festejo, chicas, no festejo hoy la fiesta patria, porque en sí la independencia se llevó el 27 de septiembre. Entonces nosotros festejamos hasta el 27. Y pues ahorita no, vamos, lo normal, voy a hacer un caldito de pollo. Voy a hacer un caldito de pollo. Y como nada más estamos mi esposo, mi niño y yo, mis hijas están con mi mamá, porque pues a mi mamá sí le pegó más. Hoy cumple un mes mi abuelita de que falleció. Entonces mis niñas se fueron para allá unos días para pues acompañar a mi mamá, ya que la depresión, ya saben que la depresión es horrible. Miren, vamos a forrar de rojo y de amarillo. Yo encontré este amarillo, chicas, es un amarillo bebé. Está muy clarito, está muy padre, no es el amarillo mango, el amarillo huevo, no, es un amarillo bebé. ¿Sale? Entonces, fíjense lo que yo hice. Yo marqué estas caritas, yo las marqué así en un círculo de papel albanene y con un lapicito. Yo encontré estos lápices, chicas, están bien hermosos. Estos lapicitos son de Disney y tienen ¿cómo se llama? Pintan muy bonito, parecen HB. Entonces fíjense lo que hago, que yo voy a remarcar los ojitos, la naricita, lo que es ese ceño de la nariz, de las cejitas, la boca, lo voy a remarcar bien. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Hola Barbie, ¿cómo estás? Bonita tarde allá en España, son tardes. Entonces lo voy a colocar aquí al centro. Lo voy a colocar aquí al centro. Y voy a marcar. Voy a hacer esa marcación con mucho cuidado, sin soltar para que no se nos mueva. Con muchísimo cuidado para que nos dé la expresión que nosotros deseamos. Para que todas nos queden igualitas nuestras esferitas. Entonces yo estoy remarcando, lo pueden hacer con el dedo, como ustedes quieran. Yo solamente es una idea que les estoy dando. Gracias, Eucor. Recuerden que está de regalo los moldes para hacer este fofu lápiz en la compra del kit número 2. Para hacer el kit número 2 de las esferas. Recuerden que hasta el día de hoy los tenemos en promoción en 50 pesitos. O lo que vendrían siendo 4 euros para Europa. $4 para Estados Unidos. O 25 quetzales para Guatemala. Entonces aquí ya está, le voy a borrar un poquito porque se recarga bien feo esta deja sombrita. Entonces así marcamos la carita. Hola, Katy, gracias. Mire, y tenemos también el pingüino. Tenemos también el pingüino.
La clase de estos personajes ya están. Están ahorita en la página. Creo que ni los he subido. Creo que ni los he subido al canal de YouTube. Bonito día, Claudia. Muy buenos días. Este lo voy a dejar. ¿Saben qué? No le voy a poner este. No le voy a poner este porque si no se me va a perder la boquita. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a matizar. Déjenme buscar mi pinturita. Vamos a ponerle un colorcito. Yo voy a usar este naranja, naranja metálico. Hola, Dioselín, bonito día, bienvenida, Valeria. Bonnie Luz, bonito día. Ayúdenos a compartir, chicas, si son tan amables. En su perfil, etiqueten a una amiguita, un amiguito, alguien que les interese las manualidades. Amiguita Lauris Fomis, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo sigues? Yo espero que ya te encuentres muchísimo mejor. Miren, déjenme enjuagarla porque tomé demasiada pintura. Yo utilizo mi pincel angular, y voy a tomar en la puntita, solamente en la puntita, un poco de pintura. Ajá. Entonces voy a descargar mi pinturita y vamos a pasar el contorno de lo que acabamos de delinear. Vamos a pasar en el contorno de la boquita. Vamos a pasar. Recuerden que para que el pincel corra bien tenemos que humectar. Enjuagamos. Alejandra Barreto, bonito día. Qué bueno, si ¿sí te pusiste el calor de la lámpara que te comenté? Con esa lucecita te va a cicatrizar muy pronto tu herida, sobre todo por dentro, que es lo que más tarda. Por dentro la herida tarda muchísimo, entonces no sé la verdad cómo, por qué es tan especial esa luz de ese tipo de lámparas. Y te ayuda muchísimo. También aquí, chicas, en la naricita, bueno, donde va a ir la nariz, frunce su naricita. Igual alrededor aquí de los ojitos. Y también aquí en las cejas. Aquí sí le voy a poner anchito. Hola Estela Castillo, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya vieron que está bien fácil, chicas. De una vez vamos a pintar carita, ojos y todo. Vamos a pintar. Yo voy a utilizar la colita del pincel para pintar mis ojitos. Se dan cuenta, van a ser bien sencillitas, pero verán que les va a gustar. Están hechas con mucho cariño, con mucho amor. Gracias, Ale, gracias por compartir. Lo malo es que este no lleva Ay, aquí le puse demasiada agua. Ya se me olvidó lo que les iba a decir.
Ah, no me gusta este. Lo malo es que no lleva pestañitas porque a mí me gusta mucho hacer pestañitas. Pero pues este no lleva. Buenos días, Ruedy Nilda, saludos hasta Bolivia. Voy a poner aquí gracias, Stephanie, por compartir. Muchas gracias. Voy a pintar de una vez su lengüita. Ay, ya va a ser la misa. Hoy no he ido a misa, chicas. Hoy no me fui a misa. Me levanté tarde. Muy tarde y ya no fui. ¿Por qué se me perderán tanto mis pinceles? Y hoy no hay nadie aquí que esté agarrándome las cosas. Hoy no están mis chiquitas. No, si les cuento, chicas, que me asusté. ¿Quieren que les cuente o no? ¿O no les cuento? ¿Les da miedo? No, me asusté el sábado. Ah, ya lo encontré. Saluditos, Atelier. Hola, Miss. Miss de Mónica. Buenos días, Luz Marina, Pepi. Hola, buenos días. Que me asusto. Bueno, me asusté por nada, chicas, por nada. Pero quién sabe por qué me hagan de cuenta que me recorrió la piel. Se me puso así como decimos aquí de gallina. Se me puso la piel de gallina. Resulta que el sábado estábamos solitos, Angelo y yo. Y me dice, mamá, ya llegó mi papá. Pero yo sabía que no podía llegar su papá porque pues se acababa de ir a trabajar. Él se va a las 5 de la mañana, se fue a trabajar. Y iba a regresar hasta ayer. Entonces le digo, no, hijo, ¿dónde? Dice, sí, acabo de ver que subió una persona, pasó ahí, subió las escaleras. Y iba a entrar, pero no entró nadie. Y al decirme eso, que creen que se me pone la piel de gallina porque mi hijo vio a alguien. Gracias, Pati. Hola, Carmen Rosales. Estamos haciendo una esferita de Winnie Pooh. Pero ¿qué creen que a la hora que me dijo, mamá, es que sí, alguien pasó por ahí, subió las escaleras. Y como esas escaleritas tenemos un ventanal y se ve hacia allá. Pero a la hora que me dijo eso, Tejanita Nelly, hola, a la hora que me dijo eso, a mí la piel se me puso de gallina, no sé por qué. Y le digo, no te preocupes, hijo, no te preocupes, ustedes saben bien que yo soy devota de las almas del purgatorio. Le digo, si es un alma del purgatorio, vamos a rezar por ella. Y ya nos pusimos a rezar, pero sí se me puso la piel de gallina. Aquí tenemos la naricita. Y ya nos pusimos a rezar y todo, pero no sé por qué tuve esa sensación. Lo que pasa que les voy a decir que aquí en esta casa, donde nosotros estamos, donde rentamos, porque nosotros rentamos, nosotros siempre tenemos como que la suerte, no sé qué, de que llegamos a casas donde suceden cosas raras. Resulta que aquí la gente que anteriormente vivía, esta casa le da mucho miedo. Le da mucho miedo porque dicen que veían así sombras, que escuchaban pasos. Y la verdad nosotros desde que llegamos hasta aquí pues nunca habíamos visto nada ni oído nada. Aquí ya vamos a cumplir 3 años. Ahora en diciembre vamos a cumplir 3 años, entonces pues la verdad honestamente nunca habíamos escuchado nada.
Pero esta vez sí, esta vez les digo que me dijo mi niño, mamá, es que va a entrar alguien, pasó alguien, lo vi que iba subiendo las escaleras. Les digo que la piel se me puso de gallina. Y no sé por qué. ¿Ya vieron? Ya va quedando, ya la vamos a terminar, chicas. Les digo que es bien fácil. Aquí ya tengo las orejitas. Ajá. Pero antes de poner las orejas, vamos a hacer el sombrero. Entonces, a mí siempre me han dicho, aquí las personas que anteriormente vivían, ¿no les da miedo? Y les digo, no, no ve nada raro, no escucha nada raro, no. Pero nos decían que aquí, aquí una señora que vivió al ladito aquí, porque hagan de cuenta que es, pues, es como un terreno de tres familiares. De tres, no sé qué sean, hermanas, hermanos, yo no conozco bien a los dueños, yo nada más conozco al maestro que nos renta. Entonces, miren, voy a poner la hojita. Van a estar solamente hoy y mañana en 50 pesos, es 50 pesos para el kit de 6 esferas. Vamos a hacer a Winnie Pooh, vamos a hacer a Piglet, vamos a hacer a Kangu, vamos a hacer a Tigger. Y vamos a hacer a Conejo. Son 6 personajes. Aquí voy a poner esto. Entonces nos decían que la tía del maestro que nos renta, que su tía tenía cáncer y que sufrió mucho. Entonces le digo a mi hijo, si la persona está aquí o eso, pues vamos a orar por ella, porque lo que necesitan es oración. Sí, mira, si gustas, ahorita que termine, me envías mensaje. Aquí en la página hay una pestañita que te lleva directamente a mi WhatsApp. Si me envías mensaje terminando, con mucho gusto, te envío los números de cuenta. ¿Y qué creen? Que ahí sí como que me dio un poquito de miedo. No miedo, sino que se me puso la piel de gallina, pero sí sentí una sensación rara, chicas. Sentí una sensación rara y dije, ay, nanita, vamos a orar por la persona que ande por aquí. Eso no es verdad que dicen, no, que si ven algo, que es eso, hay que decir groserías. No, eso no, simplemente orar por la persona, por sus necesidades, preguntarle qué necesitas y todo. Por lo regular siempre necesitan oración. Van a ser 6 esferas. Ajá, el kit es de 6 esferas por 50 pesos solamente hasta el día de mañana. Lo que vendría siendo $4, 4 euros o 25 quetzales para Guatemala, para Ecuador, Perú. Sería la conversión de lo de 4 dólares. Miren, le vamos a hacer su gorrito porque va a ser navideño. Hola, Alicia Martínez. ¿Cómo ven, chicas? Pero fíjense que nunca habíamos visto nada. Entonces, aquí nos decían que desde que empezaron a rentar, porque acá afuera de su casa, siempre todas las tardes se ponen ahí a platicar unos muchachos. Y nos decía, porque ya vamos a cumplir 3 años, y nos decían que qué milagro que durara alguien, porque nunca dura nadie aquí en esta casa. Dice, siempre salen huyendo de esa casa. Miren, chicas, yo ahora, como se acuerdan que les dije que había ido el domingo a comprar foamy y toalla, y se me olvidó, ni lo compré, por irme a comprar un helado para mi Angelo y para mí, una paletita. Se me olvidó, nos desviamos mucho de la tienda donde compro el foamy toalla. Y ahora le vamos a poner peluchito, ¿sale? Ahora yo tengo este peluchito para que se vea bien padre, bien bonito. Para Perú sería lo de $4, ya no vi quién fue. Para Perú, Carmen Rosales, buen día, Alicia Cabrera. Miren, aquí le voy a pegar. Ahora sí prendí mi pistola de silicón. Chicas, siempre que tengan su peluche, lo deben de cortar por la parte de atrás. Van a meter aquí en esta telita, la van a meter y van a recortar.
Nunca recorten por la parte de enfrente, ¿eh? Nunca recorten por la parte donde está el peluche así, no. Porque si no se ve todo mucho así feito. Bueno, ¿aquí por qué? Pues así queda, pero debemos de cortar por esta parte del revés. Por esa parte es por donde debemos de recortar para que no les quede el peluche mordido. Buenos días, Luana. Hola, María Soledad. Miren, ahorita ya vamos a terminar la de Winnie Pooh. Yo corto la transmisión y luego me conecto para que hagamos, ya sea que hagamos a Kangu o que hagamos a Piglet. Ustedes díganme cuál quieren hacer primero. ¿Hacemos a Kangu o hacemos a Piglet? Así es, ¿cómo ven, chicas? Mis patoaventuras. Y ya le estaba contando anoche a mi esposo, le digo, fíjate que así, y me sentí con la piel chinita, 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 y no sé por qué. Saludos, chicas, a Yoli. Si no veo todos sus mensajes, chicas, ayúdenme, por favor, a responder las dudas. Buenos días, chicas. Ya se me trabaron los comentarios, chicas. Entonces le vamos ahora sí a pegar las orejitas porque ya ven que después, híjole, ya se me trabaron. Una Frida, vamos a hacer una esfera de Frida, ¿qué les parece? A ver, díganme. Yo les voy a decir algo. Si compran el kit, cualquiera de los kits de esferas que tengo, o si compran todos, que sería más padre, voy a hacer la esfera de Frida y les voy a dar los moldes de regalo a todas las chicas que me compren, principalmente el kit de moldes de Winnie Pooh. ¿Qué les parece el trato? Y hacemos una esferita de Frida, pero la haríamos hasta que terminemos de hacer este kit de 6 esferas. Ay, que les cuento que ese día, chicas, que estaba transmitiendo la última esfera de, no es cierto, creo que el lapicito de la pingüinita, ya ven que tenía aquí Fomi, peluche aquí en las manos. ¿Y qué creen que me acerco el dedo a la boca? ¿Y qué creen que transpiré el peluche? Ya me andaba ahogando, chicas. No me lo pude sacar. No me pude sacar el peluche. Me lo tragué, pero sentía que me ahogaba. Sentía que me estaba ahogando. Por eso corté rápido y dije, voy a ir a ver si puedo sacarme el peluche que transpiré. Pero no pude. ¿Qué creen que no? Y ya andaba yo preocupada de que no me fuera a hacer daño. Ay, Dios, ¿cuáles son mis? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, chicas? ¿Sí les está gustando o no? Y por último le vamos a poner el ganchito. Por último le vamos a poner el ganchito para colgar nuestra esferita. ¿Cómo ven? ¿Me acompañan y nos hacemos de una vez? ¿A quién quieren hacer? ¿A Piglet o a Canguro? Ustedes díganme. Al cangurito. No sé si tiene nombre el canguro o no, pero yo le digo canguro. Yo aquí le voy a poner en la puntita del gorro. En la puntita del gorro le voy a poner el ganchito. Y pues así nos queda nuestra esferita de Winnie Pooh.
Sí, vamos a hacer a Tiger, pero ese va a ser en el segundo set de esferas. Ay. Piglet, a Kangu. Bueno, pues, ¿cómo ven? Entonces, aquí tenemos la primera esferita. Hola, ¿qué pasó, La mi amor? miel. ¿Quién? La miel. ¿Cuál miel? La Ajá, miel. dice Angelo que le falta la miel. Le voy a poner aquí unas chapitas, chicas, con el mismo algodoncito que utilizamos para para darle sombrita. Le vamos a poner sus chapitas. Gracias, señora Irene. Hacemos, ya vi dos de cangu, entonces ahorita nos hacemos a cangu, ¿sale? Entonces corto y luego luego empiezo. No me voy a demorar. Ay, Ángelo, no me asustes, hijo. De por sí que ando toda traumada ya. Aquí también, chicas, pónganle un poquito en su zona T. Y pues así nos queda nuestra esferita de Winnie Pooh. Pues en TikTok, Marilú de Jesús 3186, ahí hice videos porque no saqué, es que mis fotos no quedan tan bonitas, no sé por qué. Entonces ahí puedes ver los dos kits que llevamos, pero déjate las enseño porque aún no las mando por el correo. Espérame. Ya la señora, ya encontré a la señora. Déjenme ver cómo se llama la señora. Déjenme ver dónde anoté el nombre de la señora. Se llama Lourdes. ¿Dónde la anoté? Ya nada más espero, que me dé el visto bueno para enviárselas, se las voy a enseñar. Adiós, adiós. Daniela, ¿no ves por ahí mis cajas de esferas? No las de. Ah, ¿sabes qué? Angelo, dile a tu papá porque ya dejé la caja allá abajo, que si me manda. No, no se cayó, Angelo, tiró una lonchera. Ahorita, chicas, en el siguiente video les enseño las esferas que tenemos en lo que me lleva. Con este van a ser tres kits. Y ahorita se las enseño, ¿sale? Ahorita a ver si mi esposo me pasa mi caja, porque ayer iba a ir al correo, pero ya no pude. La caja de esferas que está allá abajo, amor, la blanca. Y ya no fui al correo hasta hoy. Espero que ya la señora me dé un dato que necesito. Sí, miren, vamos a hacer a Winnie Pooh, vamos a hacer a Piglet, vamos a hacer a Kangu en este primer set. Después vamos a hacer a Igor, vamos a hacer a Conejo y vamos a hacer a Tiger. Entonces corto y nos conectamos luego, luego, ¿sale?